¡Gol de Porto! ¡Gol de Porto! ¡Gol, gol, 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 gol de Porto! ¡Gol del Girona! ¡Gol, gol, 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 gol de Porto! Bueno, mi camino desde venir hasta Girona, pues bueno, ha sido largo, complicado, ha habido baches, ha habido momentos bonitos y que disfrutan mucho, pero bueno, al final, con trabajo, esfuerzo y sacrificio día a día, que al final los futbolistas tenemos que sacrificar muchas cosas por tu sueño de poder llegar a jugar en la élite y vivir de esto, pues bueno, sí que hay momentos complicados, que bueno, uno de los que recuerdo fue el descenso con el Albacete, fue un momento muy complicado, muy duro, pero bueno, también te hacen madurar mucho y aprender nuevas cosas en esto del fútbol, que siempre son aprendizajes día a día. Y luego, pues bueno, también ha habido momentos bonitos y maravillosos que quedarán siempre en la mente, como mi primer año aquí, el día del ascenso, conseguir, bueno, lo que todo el mundo buscaba y tanto ansiaba. La verdad que son momentos que siempre se te quedan para ti y siempre los tendrás el día de mañana. Bueno, sí que es verdad que se fue un verano muy movido, porque al final muchos clubs, con ese descenso yo quedaba libre y muchos clubs, pues bueno, se interesaron, pero bueno, el primero que dio el paso y el primero que apostó por mí fuerte fue el Girona. Al final lo que me hizo decidirme por ello fue su proyecto deportivo, que es muy ambicioso, que desde el primer momento me transmitieron que el único objetivo que había era el ascenso y que se tenía que conseguir sí o sí, y bueno, eso me llamó muchísimo la atención, la ambición que tenía este club. Bueno, lo definiría como un club con hambre. Lo veo como un club en proyección, que tiene muchísima proyección, que al final la gente que está aquí está también empezando y tiene muchísima gana, muchísima ilusión, y están haciendo las cosas muy bien. Al final el club va creciendo día a día, eso se nota, tanto a nivel bueno, interno como a nivel de equipo. Todos estamos creciendo muchísimo y creo que todavía tiene mucho camino por recorrer y sobre todo muy bonito. Bueno, la valoro de forma positiva, un paso más en mi carrera y sobre todo el hecho de poder seguir haciendo historia aquí en este club, que al final era un club que llegar al momento que está ahora le ha costado mucho, es muy complicado, y ahora creo que somos grandes privilegiados de que los futbolistas que hay ahora, pues bueno, quedarán en la historia del Girona. Les pondría la palabra que el trabajo da sus frutos. Al final, todo futbolista y todo el que se dedica a esto, su meta y sus ganas es llegar arriba del todo, ver lo que es la élite, competir ahí, verse con los mejores jugadores. Y bueno, al final todos trabajamos mucho, todos internamente sabemos lo que pasamos, lo que sufrimos, y creo que bueno, es un pequeño premio que ahora me hace no relajarme, seguir mirando objetivos mayores y con más hambre. Bueno, no te podría decir uno, al final cada jugador crece de una manera, y jugadores que explotan antes, otros jugadores que les cuesta madurar un poquito más y madurar su juego y encontrar su juego. Al final es una cosa de cada uno. Hay jugadores que con 18 años ya están hechos perfectamente para la categoría y pueden jugar perfectamente. Yo creo que en mi caso, cuando yo debuté en primera división, sí que es verdad que me faltaba todavía un poquito aprender muchísimas cosas, que gracias a salir fuera, gracias a mis años en Albacete y mis años aquí, me han hecho aprender poco a poco y madurar ese juego y madurar como jugador. Creo que ahora mismo he madurado lo suficiente y quiero seguir mejorando y llegar a mi máximo nivel. Bueno, yo, si te soy sincero, nunca me he puesto un límite. Al final, el jugador que se pone límites y la persona que se pone límites en la vida no va a llegar a ningún sitio. O sea, al final dice, quiero llegar aquí, y cuando llegues ahí, ¿qué vas a hacer? Yo la verdad que nunca, en mi cabeza nunca he estado ponerme límite.
Mi límite, pues bueno, lo dirá el tiempo, donde llegue. Yo sé que hasta el día de mañana voy a estar con la máxima ilusión y con las máximas ganas y el máximo hambre, que al final es lo que importa, de poder llegar lo más arriba posible. Y bueno, verte con esos jugadores, al final sí que es verdad que lo estás viendo en la tele, que los ves cómo juegan Champions, cómo juegan UEFA, y los tienen muchos años ahí al máximo nivel, que los ves en portadas, que lo ven en todo, pero bueno, al final son personas igual que tú, tienen dos piernas, dos brazos, y bueno, al final si tú quieres y tu mentalidad es buena y no te da miedo, al final también es algo que el miedo es muy complicado a veces. Salir a esos campos y con esa gente al final te puede paralizar un poco, pero al final si tú de cabeza estás bien, eres fuerte y tienes ese hambre, creo que puedes competir contra cualquiera. Bueno, ese día es muy especial, la verdad que ese día es muy especial para todos, creo que es un día perfecto. Al final nosotros hicimos un grandísimo partido, conseguimos doblegar a un gran rival como es el Real Madrid, creo que en todos quedará en nuestra memoria, quedará escrito en la historia del club y lo recuerdo, pues bueno, como un gran día que salió todo y que quedará para siempre en nuestra mente. Bueno, hay que enfrentarla de la manera de estar tranquilos. Al final sí que es verdad que es la primera temporada, que tenemos todos mucha ilusión de poder, digamos, debutar casi todos en esta categoría y darnos a conocer. Está saliendo increíble, la verdad que la temporada está siendo de ensueño, salvándonos muchísimo antes y poder estar compitiendo contra grandísimos equipos de entrar en Europa, creo que a estas alturas nadie lo diría. Pero bueno, la siguiente temporada hay que tomarla con tranquilidad, volver a pensar que el objetivo es la salvación y poder estar tranquilos, ir ganando partidos, ir haciendo puntos y luego lo que tenga que venir vendrá. Al final hay que tener el ejemplo de esta temporada, que nuestro objetivo era humilde, trabajar, ganar, sumar puntos lo máximo posible y al final, como bien te digo, en el fútbol la constancia y el tiempo te va a decir por lo que vas a luchar y ojalá que la temporada que viene también pueda ser por Europa. Bueno, el mensaje a la afición es que muchísimas gracias por el apoyo que me dan siempre, que se están portando de 10, que están al máximo con el equipo, que nos están sorprendiendo muchísimo. Tanta cantidad de gente que hay en todos los partidos, da igual el día que sea y la hora que sea, siempre responde, siempre nos dan su aliento y al final nosotros jugamos para ellos y bueno, que disfruten y sobre todo que nunca dejen de apoyarnos.